Bienvenidos a Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento. En esta oportunidad nos dirigimos hacia Fredonia, en el suroeste antioqueño, a la Hacienda Villa Paulina, un importante centro de producción de ganado limosín y sus cruces, y vamos a hablar con el encargado del manejo de estos ganados para que nos explique en detalle la importancia de la producción de ganado limosín para obviamente la consecución de carne de buena calidad en menos tiempo y a mejor precio. Bienvenidos. Los Dueños del Campo, Sembramos Conocimiento. Nos encontramos con la compañía de Juan Esteban Ortiz Gaviria. Él es la cabeza visible del área ganadera de Agropecuaria Tuley. Estamos acá en Fredonia, en la Hacienda Villa Paulina, para que hablemos del tema del ganado limosín. Juan, agradeciéndote pues la oportunidad de que nos dejes entrar acá a la finca, a nosotros, el equipo de Los Dueños del Campo, hablemos del tema del ganado limosín. Arrancamos por el comienzo, por el inicio. ¿De dónde viene, cuál es su origen y cuál es la importancia a nivel mundial de la raza? Bueno, la raza limosín es una raza de origen francés, una raza cárnica. Tiene unas bondades muy puntuales, como lo de su alto rendimiento en producción carnicero. Y de allí que la raza se especializó en estos países europeos, iniciando en Francia. ¿Qué buscaron los franceses cuando especializaron la raza? Un animal de mucha fortaleza en sus lomos y en sus cuartos traseros. Un animal de un color rojo y un animal de una selección que lo llevó a una pureza, no por química que decimos, sino muy selecta. Entonces siempre fueron cruzando el toro de un amigo con el toro de otra amiga, porque la raza limosín en Francia eran como en Antioquia, las mulas para nosotros. Ellos, digámoslo mal dicho, la arriería de los franceses eran los toros limosín y las vacas limosín. Y de allí empezaron a seleccionar los demás masas y fueron haciendo una raza que hoy por hoy se formó. ¿Cómo está, digamos, el comportamiento, las características del limosín a nivel global? Pues tengo entendido que es una raza importantísima junto con el Aberdeen Angus en cuanto a la utilización para cruzamientos con vocación cárnica. ¿Cómo está a nivel mundial? ¿Cómo está rankeada y cómo está en Sudamérica, en los países tropicales? Bueno, dentro de todas las razas cárnicas tenemos una opción que es limosín, ¿cierto? Porque no podemos decirla que es la mejor o no es la mejor. Es una opción carnicera, ¿enfocada en qué? En darle al carnicero o al empresario un producto con mayor cantidad de carnes. Esa es la gran diferencia que tiene esta raza. ¿Sí ha venido rankeando en el tiempo? Sí, y bastante, de una manera fuerte, porque la raza en su tiempo se ha ido dando a conocer precisamente por lo que acabo de decirles, por su rendimiento a carnes. En Colombia, en la condición tropical, tenemos tres tipos de condiciones, el clima bajo, medio y alto. En todos los tres, la raza se ha venido desempeñando. En el clima medio, perdón, en el clima bajo, que tenemos, pues, llamémoslo la zona caliente en Colombia, donde tenemos en un porcentaje muy alto vacada cebuina, se está cruzando con un éxito fuerte. En un clima medio donde tenemos vacas tipo leche, se está cruzando también. Y en los climas altos donde tenemos vacas europeas incluso, también se ha venido. En todos sus tres ha tenido una fuerte labor, buscando siempre ese producto de más el rendimiento cárnico. Hay siempre una problemática, que usted la conoce bien. Pues en Colombia tenemos, y en el trópico en general, tenemos una población por encima del 90% de la población es cebuina, toda es cebuina. Y creo que se han venido manejando unos cruces de manera muy arbitraria con diferentes razas europeas para carne. Digo arbitraria porque no hay como una selección o una motivación importante para hacer este tipo de cruzamiento con respecto a la raza europea. ¿Por qué limosín? ¿Por qué limosín? A ver, primero que todo, esta raza ha demostrado una gran facilidad de adaptarse a esta condición tropical. No quiero decir, no deja de ser europeo, claro. No deja de darle ese mismo golpe de calor que le da a las otras razas europeas, pero realmente esta raza con unos tips muy puntuales puede ejercer una buena labor. ¿Qué ha sido lo fácil de introducir limosín en vacadas cebuinas? Primero que todo, por lo que todos andamos en busca de un negocio eficiente económicamente. Entonces, cuando nosotros ofrecemos un novillo con un rendimiento carnicero alto, también estamos vendiendo un producto a mayor precio. Entonces, es el primer halago, digámoslo, al buscar limosín. Hay más halagos de esta raza. Uno de ellos es su color rojo. Si sabemos, en el trópico todo se está volviendo a tendencia roja.
Si vamos a trópico, el zorro es rojo, el león es rojo, todo se está volviendo rojo y todas las razas las están volviendo rojas. De manera que su color rojo por naturaleza es importante. Y hay algo indudable que es muy importante y lo recalco, es su pureza. Esa pureza tiene un efecto en su cruzamiento, un vigor híbrido extraordinario. De manera que se ha venido haciendo un trabajo arduo con vacadas ebuinas, produciendo F1s y de ahí pues ha seguido una cadena del 3/4 y de un producto terminal. Antes que iniciáramos la entrevista, usted me hablaba de que usted es un convencido total de la raza y que con base en eso usted tiene toda una, digamos, lo llamamos así, un cuento comercial muy interesante, estructurado, básicamente fundamentado en el acompañamiento del cliente. ¿Cómo es ese tema? Sí, a ver, José, lo importante de esto, cuando uno trabaja la raza y uno ve los productos y uno hace cruzamiento, en el caso de nosotros, con razas ebuinas, cuando uno o nosotros tenemos ese producto F1 macho y ese producto F1 hembra, que en sus inicios fueron simplemente para la ceba, con un producto extraordinario, unos precios. Después empezó la hembra F1 para la cría. Entonces empezamos a preñar otra vez ya con Brahman, porque en la condición tropical sobrepasar el 50% europeo ya es... Correcto. Es una pérdida, ¿cierto? Es salirse del entorno de adaptabilidad. Entonces, digamos lo que esta escuela del tiempo y de llevar toros a trópico y de ver un toro cómo llega a una tierra caliente, cómo se comporta, de ver un torete de 24 meses irse a trabajar a tierra caliente, de ver un toro adulto ya trabajando en tierra caliente. El tema del fogueo en un toro adulto es algo muy importante. Conociendo y viviendo toda esa experiencia, hemos logrado convencernos de un producto y de un producto que en las condiciones de suelo nosotros, a partir de esa hembra F1, ha sido un gran motivador y un impulso económico grande. Porque esa hembra F1 la preñamos con Brahman y en su caso ya venimos trabajando otra raza pura que es Nelore, con unos resultados... Ahora me saqué muy buenos, pero yo antes de que arranquemos a ese tema en particular, usted hace un instante me dijo algo muy importante. Usted tiene ya 25 años desde que nació su primera hembra en su empresa. Eso está claro. Y usted me dice ahora, ¿en trópico alto, en clima medio, tipo cafetero, o en climas fríos? ¿Cómo la experiencia de Limosín, por ejemplo, en tierras por encima de los 2.200 metros de altura? Por encima de los 2.200 metros de altura. ¿Qué se hace con él o para qué se puede trabajar y qué resultados ha visto usted en su experiencia? A ver, cuando uno busca una raza como Limosín, uno siempre busca una finalidad cárnica. ¿Cierto? Con Limosín no vamos a pensar que vamos a tener la vaca de leche ni del balde, pues, ni... No, siempre buscan una finalidad cárnica. Por encima de los 2.200 o digamos los 2.800 hacia arriba, José, empezamos a ver un tipo de vaca ya distinta, la vaca especializada en leche, la vaca cruzada de leche con cebuino, en el caso de estos climas medios, donde existían muchas dudas. La primera de ellas, si cruzo con Limosín, ¿qué hago con mi reemplazo? Uh-huh. ¿Cierto? Entonces, ese primer temor en algunos casos ya era una barrera que se quedó obsoleta, porque finalmente gente que está entre 1.500 y 1.800 climas medios entendieron que el reemplazo a partir de su vaca F1 no va a ser igual que la madre. Entonces iban y buscaban en lechería especializada su vaca Girolanda, Holstein Cebú y demás. Y empezamos a cruzar con Limosín. ¿Qué se logró con eso? Obtener un verdadero doble propósito, una vaca tipo leche, adaptable a un medio como es este, con un crío de una producción cárnica. Entonces, te cuento experiencias de amigos, porque esto se volvió un negocio de amigos, vacas tipo leche de 6-8 litros, con un ternero al destete de 300-310 kilos. ¿Improbable en otro tipo de cruce? Digamos lo que improbable, no, porque se puede llegar a esos pesos, sí. Pero hay una marcada diferencia en la conformación del animal. Claro. Entonces vos ves un animal de 300 kilos con otro cruce y es bueno por peso. Con Limosín lo puedes tener de 300-310, pero en la conformación del animal, en sus lomos y en sus cuartos traseros, es donde uno ve como ese choque de eficiencia cárnica. Y te quiero recalcar que ese trabajo ha sido muy importante con el acompañamiento que hemos venido haciendo a nuestros clientes. Porque ahorita hablábamos, José, de que después de nosotros haber trabajado este tema y de haber cruzado
iniciar esta escuela en otros es la vida de la raza, porque no todo el mundo tiene ese conocimiento o aplica los consejos que podemos darle de los toros europeos, en el caso Limousin. Lo que de pronto quiero comentarles es esto no es solamente de Limousin, sino de todas las razas europeas, de llegar a clima caliente y arrancar con un toro, iniciarlo, introducirle una vacada. Esa, digamos, lo mal entendimiento de dos palabras, que es adaptación y adehesa, que es sí, muy importante. Estas razas no están adaptadas a trópicos. Esto no fue hecho para estar en Colombia. Eso está claro. Pero se pueden adhesar. Se pueden adhesar. Adhesar. Entonces, es ahí lo importante de que vos te lleves un torete de 24 meses a tu vacada Cebú y puedes hacer dos cosas. O cometes un error de llevarlo, introducirlo inmediatamente, que el ternero en su inexperiencia va a llegar a oler vacas, a funcionar, se va a deteriorar. Las preñeces no van a ser las mejores. O si le haces introducción de que él llegue y se acomode a la tierra, de que él viva ese proceso, ¿cierto? De que él empiece a introducirse, le entra unas novillas, una forma adecuada, vas a tener un toro de más vida útil y unos mejores resultados. Esto lo hemos hecho en Limousin con un resultado excelente. Y se ha visto que en otras razas también que se ha manejado así, funciona. De manera que es esa partecita de estar con nuestros amigos, pues, de la raza, que ha hecho que este negocio vaya en auge y que sí, que vamos creciendo. Recuerde que en cada equino le ofrecemos las técnicas laborales en administración equina, ganadera, pecuaria, agrícola y auxiliar veterinario. Continuamos desde Fredonia, en Hacienda Villa Paulina, con la segunda parte de la entrevista con Juan Esteban Ortiz. Juan Esteban, ya en la parte, digamos, de la práctica, porque realmente, pues, digamos que la utilidad del Limousin aplicado al cruzamiento con el Brahman, que es, digamos, donde me imagino yo que está el grueso del negocio, del fuerte del negocio. ¿Cómo se hace? Usted me hablaba ahora del Nelore, me hablaba ahora de que han buscado ciertos cruzamientos muy interesantes. Explíquenos un poquitico ese proceso. Bueno, resulta que después de tener el F1, o sea, el producto de vaca Brahman con toro Limousin, tenemos dos productos, macho y hembra. El macho tiene un destino final que es carnicería. Sí. La hembra tiene dos destinos. Para carne es casi igual que el macho y tiene otro destino que es la cría. ¿Cierto? En esos dos aspectos uno se enmarca y cuando decidimos y optamos por tener esa hembra F1 para la cría, empezamos a ver unas diferencias muy marcadas frente al Cebú. La experiencia de nosotros es en unas tierras bajas, en unas tierras húmedas, en unas tierras donde el ganado blanco, que así lo conoce el ganado perla o brahman, no tiene esa condición de adaptabilidad tan fácil como tienen los cruces, en el caso de nosotros, del F1. Si tú me lo ves geográficamente, estamos hablando de Urabá antioqueño. Estamos hablando de Chigorodó, 25 metros sobre el nivel del mar. Unas tierras húmedas, unas tierras pantanosas. Unas tierras donde por necesidad tuvimos que empezar a cambiar, pero esa necesidad va de la mano de la eficiencia que empezó a mostrarnos esa vaca F1. Descuento experiencias, cuando entramos en esos inviernos, la vaca Brahman no era tan tolerante como la vaca media, de media Limousin por Brahman. Entonces día a día fuimos cambiándonos. Entonces empiezan a haber unos aspectos técnicos muy importantes en ella. Primero, empezamos a tener novillas F1 de 18 meses, ya con el peso y el desarrollo para toro. ¿Cierto? Cuando en vacadas Cebú teníamos novillas de 30 meses, estamos hablando de un año, ¿cierto? Un año para empezar su vida reproductiva. Después empezamos a tener unas vacas que empezaron a parir y los días abiertos también se reducen mucho. Entonces, cuando uno tiene una vaca primer parto Cebú, en un 70% su esteto no están preñadas, ellas no están preñadas. Claro. Con las vacas F1 Limousin por Brahman sí tenemos un porcentaje muy alto de vacas preñadas. Acá voy a hacer parando su vida fértil, voy a contarles con qué empezamos a preñar las vacas F1, las hembras F1. Resulta que en su condición de trópico, devolverse con toro europeo es un caos, porque ya un animal con un 75% de Limousin en una tierra esta no va a tener vida. Son muy lindos hasta el desteto, pero de ahí para allá no vamos a tener una vida pues satisfactoria. De manera que a nosotros no tenemos otra opción sino retornar a Cebú, ¿cierto? Y dentro de la gama de Cebú
hay una gama de cebuinos puros que nosotros, partiendo de una raza pura que es Limousin y debiendo ese choque de raza pura con raza Brahman, ¿cierto? Optamos por usar la raza Nelore. Y todo en base a que como raza pura tiene una vida pues interesante y productiva. Entonces, de manera que iniciamos el trabajo con Brahman, hemos preñado lotes de F1 con Brahman blanco, con Brahman rojo, muy lindos pues los críos, con unos pesos en el hato de nosotros, pesos por encima de 270 kilos, en las condiciones de nosotros. ¿Con un cuarto de Limousin? Ya son críos que son 3/4 Brahman por 1/4 Limousin, sí, José. ¿Cómo está el precio? Porque finalmente pues uno produce estos productos terminales, valga la redundancia, obviamente para llevar a beneficio, para transar en feria comercial, para transar en bueno, cualquier tipo de sistema de comercialización. ¿Cómo está el precio? Porque ahora lo hablábamos, hombre, lamentablemente en nuestro país, pues si no es blanco, si no es perla, hombre, inmediatamente nos castigan la res y los tratan de rasuno o de coico, ah. Bueno, toda esa cantidad de adjetivos que el carnicero tiene para hablar de ganado que no sea cebuino. Bueno, hay una cosa que empezó a haber dentro de este negocio fue un mejoramiento de precios, como lo acabas de decir. Podemos estar alrededor de un 20, un 25% más sobre el precio comercial. Es decir, si hoy hay macho cebado a 3.200, podemos tener macho macho Limousin F1 o 3/4 alrededor de 3.400, 3.500 pesos. Pudiendo subir más según los rendimientos carniceros, porque es que empieza uno también a entrar a un tema de bonificaciones, porque nosotros ya no estamos produciendo el mismo novillo que produce el común. Nosotros estamos ofreciendo un animal que a partir de ese cruce de Limousin está dando una mayor cantidad de carnes. Luego el cliente, el que tiene ceba de cruce con Limousin, ya no es el cliente de la feria ganadera convencional, ya va dirigido a algunos frigoríficos especializados, algunas empresas que digamos que consumen ese tipo de producto para llevar al plato al consumidor otro tipo de producto también. Sí, realmente esto tiene otro enfoque comercial diferente. Esto no es un ganado de feria, esto es un ganado de unos clientes dedicados pues a la industria cárnica, ¿cierto? Unos clientes que tienen unos parámetros de productividad y que saben que un novillo le tiene que dar tanto rendimiento cárnico. Y esa diferencia es clave. Y esa diferencia marca, y esa diferencia nos marca a nosotros en la facturación. Es decir, claro, de canal a carne hay tanto y tiene que haber tanto. Sí, porque es que aquí hay un concepto básico y es el siguiente. Nosotros, obviamente, todos queremos edad y peso rápido, ¿cierto? Pero eso es un pedacito del negocio. Realmente peso y edad, cualquier cruce con comida lo puede lograr, ¿cierto? Pero de ahí viene lo otro, es sacrificamos en vivo y viene rendimiento canal, ¿cierto? Pero de ahí de canal a carnes es el real negocio y para eso es que uno trabaja estos cruces, para ofrecer una mayor cantidad de carnes. Entonces, ahí es donde el Limousin marca la diferencia. De canal a carnes, ahí es donde tenemos una gran... Ese es el fuerte de nosotros. Incluso ahorita que hablamos de la vaca F1, también tenemos otra ventaja y es que ustedes saben que en los sistemas de cría también hay otra comercialización y es la mal llamada, mal dicho vaca. A nosotros todos nos envejecen las vacas, todos los días se descartan vacas, que la vaca que se ensució en accidentes, miles de cosas. Y finalmente en los sistemas de producción de cría siempre van a haber lotes de vacas para la venta. Cuando nosotros tenemos la vaca F1, una vaca con una vida útil larga, nosotros más o menos del quinto al séptimo parto paramos su vida útil y ya la destinamos a la ceba. Entonces ya empezamos a hablar de hembras cebadas. Entonces la hembra cebada es un producto ya como final muy importante. Entonces uno llega a una vaca de 5 o 7 partos, ya la destinamos para la ceba. Entonces ya la palabra vaca desapareció y empezamos a hablar de hembras cebadas. Y en su condición de F1 y en su cruce con Limousin, son vacas que facilito salen de 500 kilos. Y no son vacas, digámoslo, mal estructuradas, son vacas muy bien hechas, empostadas, que tienen un valor también atractivo. Son canales de alta calidad en terminación, en apariencia y en calidad. Sí. Bueno, me llama mucho la atención acá en esta finca en particular, pues estamos en Fredón y esto es el corazón de la zona cafetera de Antioquia, 1.800 metros en promedio,
unas tierras de ladera, unas pendientes fuertes, ¿sí? Tierras de vocación cafetera toda la vida, y veo que usted tiene acá, y acá hay un trabajo muy importante con Limosín. Y llegando a la finca, usted me decía, hombre, aquí unas vacas de 600, 300 kilos, y se defienden bien en estas tierras, pegan bien. Hablemos un poquitico de eso, porque muy buena parte de los televidentes, pues, estarán inquietos, hombre, pero hablamos del trópico bajo, pero bueno, ¿qué hacemos con las tierras cafeteras, que algunas van cambiando de vocación a tierras ganaderas? No, y de vocación y de un tipo de vaca que es la vaca media cruzada de F1, siete colores, correcto, tipo leche. A ver, nosotros llegamos a Fredonia hace más de 20 años por muchas condiciones. Una de ellas ha sido la fortaleza de hacer ganados aquí. Porque nosotros vemos, como te decíamos ahorita, una vaca limusín de 600 kilos en estas lomas sin ningún problema. Ellas, sus orígenes son tierras así, ¿cierto? Unas vacas que empezaron a enfrentarse las condiciones de este clima medio. La garrapata. Aquí tenemos garrapata, anaplasma, nuche. Aquí hemos dicho, estas son condiciones no aptas para un bovino, ¿cierto? Sí. Aparte de eso, los suelos de aquí son suelos ácidos. Son suelos con unos excesos de aluminio increíbles. Entonces aquí hay que hacer un trabajo de enmiendas y demás. Pero digamos lo que esas condiciones adversas le dieron fortaleza a este limusín. Y las pasturas que tampoco pues son... personas que tenemos, y no, tampoco son una gran maravilla, ¿no? Ah, sí, ¿no? Y por ejemplo, nosotros en nuestro negocio de ser reproductor y reproductora no podemos dejar un animal a pasto y agua nomás, en estas condiciones. Entonces, nosotros tenemos unos suplementos para hacer toros pues, ajustados a las condiciones. De manera que esa condición de hacer este hato acá en Fredonia nos ha dado una fortaleza comercial interesante. El toro de esta finca es un toro que arranca mucho más fácil que un toro, digamos, lo de sabana o de tierra fría, porque ya es conocedor de las condiciones de trópico. Esa ha sido una parte interesante. Bueno, Esteban, se cortó el tiempo realmente para hablar de una experiencia tan larga y de una raza pues tan importante y tan promisoria, pero ¿por qué no usted en este último minuto que falta hace una invitación como al tema del limusín? La invitación general a todos los televidentes de Los Dueños del Campo. Bueno, la invitación inicial es a cruzar, a salir de ese concepto básico del manejo tradicional y ambiguo pues, que ha habido la ganadería y que encuentren una raza como la limusín una onda extraordinaria de mejorar su producción cárnica y de ofrecerle a ese carnicero y después a ese consumidor un producto ajustado a las tendencias. Obviamente bajo un mayor precio y un mejor estilo. Pues, y usted me decía ahora cuatro cosas importantes, pigmentación, pureza, color rojo, alta producción de carnes y la adaptación tan fácil de esta raza que se nos ha dado. Mi nombre es Juan Esteban Ortiz, soy administrador agropecuario y yo también soy dueño del campo.